Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos después de unos pocos días de un parón. Iba a hacer este vídeo ayer, pero bueno, me dolía la cabeza y no pude y empecé la sección de consejos fugaces, que tendréis un vídeo de consejos fugaces cada día. Ahora, nada más acabar este, mientras renderiza, voy a grabar el otro. Hoy tenemos la partida de AD Carries, porque quiero dejar la de Mid para el final, porque la de Mid es la que más gente utiliza y quiero que la vean al final. Bueno, ¿veis? Uy, me he movido el ratón. ¿Veis? Que estamos con Tristana en una partida que, bueno, sabéis que no soy de carry y no veréis grandes jugadas. Me gustó mucho la jugada que hice, que la veréis, que salto por encima de Kaylin, mato al super y vuelvo a saltar por encima de Kaylin y me salvo. Ya veréis, eso ya lo veréis. Bueno, de momento, bueno, pues vamos a hablar de los AD Carry generales, los que ahora mismo están muy fuertes. Que son todos, más o menos Urgot, que le haré una sección al final, hablando de él en pasado. Más o menos todos están muy fuertes. No hay ninguno que se quede atrás ahora mismo. Bueno, empezamos. Vamos a hablar primero de los que están fuertes, fuertes, que son puteados en. Son seleccionados en profesional. Que son los siguientes. Son Kaylin, como estamos viendo aquí en pantalla. Graves. Tristana. Y creo que ya está. Y Draven, Draven, por favor, Draven. Este de aquí lo estamos, voy a estar un ratito hablando de este personaje nunca mejor dicho, Draven. Bueno, vamos a hablar de Kaylin. Kaylin, como veis, es un personaje muy fuerte. Tiene la forma de matar más fácil de juego, en mi opinión. Simplemente quédate quieta, quieta, en medio de 5 cuando vayas hinchado y haces un pentakill sin hacer nada. Tiene un rango, tiene el rango más alto del juego a nivel 1. Tristana tiene el mismo rango o más, creo, a nivel 18, porque como sabéis, Tristana, con su pasiva, cada nivel gana un poquito más de rango. A nivel 18 creo que gana Kaylin, pero no estoy seguro. Pero a nivel 1, Kaylin tiene muchísimo rango, es muy guarra. Y tiene un combo de habilidades, el saltito ese para escapar va muy bien. La UQ hace mucho daño bonito a nivel 9. Cuando ese es nivel 9 y todos son nivel 8, nivel 7, nivel 10. Hace un daño bonito. La trampa, pues como un ward. Y la R, ya sabéis, la R de Kaylin. La veo un poquito inútil para escapar. Si hay más de una persona para escapar, la veo un poco inútil. Porque simplemente la otra se pone en medio y ya está. Pero está fuerte, esa R está bastante fuerte. Vamos a hablar de Graves. Graves siempre ha estado muy fuerte desde siempre. Porque tiene un burst inicial brutal. Desde nivel 1 hace mucho daño Graves. Y a mí la verdad es que me gusta mucho Graves. Yo lo compré de salida. El primer día que salió lo compré porque me atraía mucho su apariencia. Y dije, guau, tiene que ser muy bueno. Y no le llegué a pillar el truco hasta que la gente no empezó a usarlo y no empezó a ver partidas de pros de cómo lo usaban. Claro, yo Graves lo utilizaba como si fuera una de carry normal. Como veis, estoy pillando mucho con esta Kaylin. No es una gran partida, pero es que no se me da bien jugar con la de carry. Y quería sacarme una partida de cada. En clasificatoria y ganada. Y aquí tenéis la. Esta se gana. Al final todas las de la serie se gana. Estamos hablando de Graves. Tiene una Q brutal. La poca gente sabe que contra más cerca tienes la Q del enemigo, más daño le haces. Puedes acabar haciéndole mucha pupita a Graves. Aquí me mata Sona. Como un noob. Graves puede llegar a hacer mucha pupita. Simplemente dar el saltito para adelante, tirar la Q y madre mía, y la vida le desaparece casi. Le quitas un cuarto de barra. Eso está muy bien. Después pues le vas pegando auto hits. Y sabéis que la Q contra un auto hit le pegues, pega más rápido. Con la E, creo que es el sprint. Y contra más auto hits, más el CD va bajando poco a poco. Y luego ya sabéis que la R es ese ataque que en un combo de Q, E, Q, U, R le quitas muchísimo daño. Y después tenemos la bomba de humo, que lo que hace, pues eso es que no se ve nada. Es muy fuerte, Graves, lo que recomiendo, si jugáis contra una Vayne, cogéis Graves porque vais a ganar la línea casi 100%, porque es counter brutal de Vayne. Si tenéis un poco de manitas con Graves a Vayne, la destrozáis. O sea, aunque os saque dos ligas, ganáis a Vayne si tenéis unas manos decentes con Graves. Y eso, lo recomiendo, es muy bueno. Y vamos con el siguiente. La siguiente es Draven, por favor, Draven. Riot nerfea a Draven, por favor. Draven se ha convertido en un personaje que tiene un daño, es que exageradísimo. Hace counter a todo, es que no he visto nadie que le haga counter a Draven, pero de que lo humille debajo de la torre. Digo Draven, bueno, Draven malos hay muchos, ya lo sabéis. Tiene un daño, pero es que brutal. Draven tiene un daño más que brutal con esa Q, que con esa cuchilla giratoria, es que hace un daño, que, pero ¿dónde me vas, tío?
No me jodas. Que cómo puede ser que puedes tirar dos Qs que son dos críticos seguidos. Y espérate, ahora que han quitado la pasiva, pero antes hacía como una especie de prender esa Q. Ahora cambia la pasiva, que la pasiva nueva a mí personalmente, bueno, no la he visto. Si un Draven hinchado, pues estará más hinchado a partir de ahora. Ese va a ser el problema. ¿Dónde me vas? A ver, no me jodas. A ver, Río, explícame esto. Explícame cómo Draven puede pegar una Q y pegarte un crítico que te vuelva la Q y puede pegar otro crítico. Y en medio ir pegando críticos tú si tienes mucho crítico. No, ¿dónde me vas? ¿Sabéis que Draven tiene la Q que es las cuchillas giratorias? Después tiene el sprint, que es, no sé si es la W o la E. Y después tiene ese tiro así en vertical, bueno, ese tiro para adelante, que lo que hace es apartar a todos los enemigos de a un ladito. Y bueno, pues ese y está un 0,5, un segundo parados. Parados es extenuados. Extenuados no. Con un stun encima, no sé cómo decirlo en castellano. Stuneados, coño. Están stuneados durante 0,5 un segundo. En ese Draven puede pegar dos tiros perfectamente con eso. Dos críticos, media barra la mierda. Y la R ya sabéis que la tira para adelante y bueno. Todo el mapa y vuelve y rotísimo. Draven es un personaje que en mi opinión tienen que cambiar. Tienen que hacerlo. ¿Me veis aquí? ¿Veis? Salto, la mato y me vuelvo para atrás. Adiós, Kaylin. Me gustó esa jugada. Me parece que es la única jugada bonita que hago. Draven tiene mucho daño. Tienen que bajarlo. Tienen que bajar esa Q. Al menos hacer un 100%, que haga un 150% de daño como hicieron con Rengar. Rengar cuando salió. No, no, es más, Rengar en el PvE hacía 200% de daño. Lo sacaron con un 150% de daño, vieron que estaba useless, le hicieron un buff importantísimo, super bestia. Se convirtió en permaban, pero un permaban, pero desde siempre, en clasificatorias en todos lados. Lo bajaron y lo rompieron, y ahí se quedó. Ya está, bajado, muy bajo, tienen que subirlo un poquito, Rengar. Yo creo que es uno de esos personajes que entra, mata y se va. Yo lo haría como Kha'Zix. Que es un personaje que entra, mata y se va, porque si no lo matan. Bueno, seguimos. Vamos con Tristana. Ay, no, con Vayne, perdón. Creo que sí, ¿no? Graves, Draven. Sí. Para mí, bueno, Tristana, también Tristana. Como veis, a mí me gusta mucho porque es, junto con Vayne, es de los personajes que tiene un late más brutal del juego. Más que Kaylin y todo. Con una Tristana, con que te hagas la hoja del Rey Arruinado, que ahora mismo es un objeto casi primordial para Tristana, y después haces un bailarín espectral y tengas la Q a nivel 5, se pone en 2,3 de daño de velocidad de ataque. 2,3 de velocidad de ataque. Pega casi 3, casi 2 ataques y medio por segundo. Esto provoca que hagas, si tienes crítico con filo, si llevas filo infinito, tienes un crítico importante con Tristana, filo infinito y una sanguinaria. Uf. Tristana puede hacerse a los 5 en 4 segundos, si quiere. Empieza a disparar a diestro siniestro, pim pam, 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 pam. A Kaylin me la deleteo de dos ataques, por ejemplo. Después pego al carry, al support para que sean 3. No, después pego al mid. Después pego al support para que solo queden los dos tanques, que en teoría no hacen daño. Y venga. La partida se acaba la teamfight se acaba rápido. Os recomiendo Tristana. Tristana lo que pasa es que a nivel 1 es bastante inútil. Hace muy poco daño, como estáis viendo, estoy sufriendo muchísimo. Pero cuando ya seáis nivel 10, nivel 11 y empezáis a tener un equipo decente, veréis que Tristana hace mucho, mucho, mucho daño. Como veis, está más o menos empatadita la partida de eso. Yo llevo una muerte más, pero ella lleva más farmeo que yo. Y ya me estoy, ¿ves? Ya me estoy rusheando el objeto este, la hoja del Rey Arruinado. La verdad es que vale, os lo recomiendo. Me encanta Tristana, como dicen, la juego mucho. Me gusta mucho Kaylin antes, pero no sé por qué ya me dejó de gustar, porque la veo que solo tiene un ataque. Me dejó de gustar, pero me siguen deleteando las putas Kaylin, ¿eh? No sé por qué. Y ya está, y es Tristana. Tristana es muy buena. Sabes que tiene el salto, tiene la Q para la velocidad de ataque, después tiene la E, que es que cuando matas un, habéis visto aquí, cuando mato un minion, hace una onda expansiva que hace daño. Eso va bien para ir desgastando a los enemigos cuando estén rodeados de minions. Y después tenemos el salto, la cura y la R, que es esto que lo tiras para adelante. Que una Tristana P ya sabéis que hace mucho daño. Tristana P también es uno de esos personajes que yo cambiaría la R y la pondría que escaleara a Deya P. Para bajarle ese daño de esa R brutal que te puede sacar media barra de un golpe con la R AP.
Y ya vamos a hablar de todos los AD Carries que me faltan. Por separado, no hay muchos, pero los AD Carries sabéis que hay, creo que son 10 o 11 de 112, 113 campeones que ahora hay en la en League of Legends. Ahora va a sacar Lucian, que creo que va a ser un AD Carry muy fuerte. Tenéis el vídeo, os dejo el vídeo en la descripción de Lucian. Y empezamos con Corki. Corki se convirtió en... Hubo una época, a final de la segunda season, que llamaron a tres personajes las triadas, que son Ezreal, Corki y Graves. Se convirtió en las triadas. Ya os explicaré por qué no he puesto a Real en los... Ese, también es de los AD Carry más fuertes, pero no lo he puesto porque Ezreal no es un AD Carry normal, como se buildea actualmente. Ya sabéis que se buildea con la build azul, la blue build, que ahora os explicaré cuando acabe con Corki. Bueno, Corki se convirtió en un personaje muy fuerte conjunto con Graves y con Ezreal a la final de la segunda temporada. Creo que es porque la gente lo buildeaba con Trinidad. La gente lo buildeaba con Trinidad y hacía con la bomba de fósforo, hacía mucho daño. A mí personalmente nunca me ha gustado Corki, nunca, 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 nunca. Nunca lo he visto un personaje fuerte. No es que nada, porque la R spameable esa no hace el daño que tendría que hacer una de carry. Y bueno, muy bien, tiene el saltito muy bueno para adelante, pero poco más tiene Corki. Después tiene la metralleta que le baja la defensa, pero claro, tienes que estar muy cerca para darle con la metralleta. ¿Qué pasa? Estás tan cerca que se puede saltar, te puede hacer un gap closer, te pueden deltear. Y bueno, la bomba de fósforo, que bueno, que yo todo el mundo la maximiza, porque hace un daño considerable a nivel 9 de base. Pero no veo correcto que un AD Carry sea bueno porque estés spameando una skill. Un AD Carry es bueno porque pega buenos ataques básicos, como Tristana, por ejemplo, que... O Kaylin. Kaylin es muy buena porque es que solo pega ataques básicos y te hace el horror. O Corki, bueno, es bueno, ya no se ve tanto, antes se veía mucho. Os lo recomiendo, pero que tengáis muchas manos con él y que sepáis jugar muy bien con él. Yo, para jugar con Corki, primero entrenaría muchos normales y después ya jugaría clasificatorias. Vamos con Ezreal. Ezreal no lo he puesto en los top tier porque Ezreal se buildea con la Blue Blue. ¿Qué es la Blue Blue? Es una build para una de carry que solo se hace con Ezreal, que son todos, que se llama Blue Blue porque todos los objetos son azules. Casi todos, creo que son hojas de revenado, el guantelete ese, que no me acuerdo cómo se llama, el que pega si hace un slow en área. Si lo lleva alguien para saber. No, no lleva nadie. El guantelete, las últimas palabras, son generalmente objetos azules. La espada de la Manamune, objetos azules, por eso se llama Blue Blue. ¿Qué provoca con esto? Que Real puede tirar la Q cada 1,8, creo que la puede tirar. Que la Q le quite un daño considerable, como veréis más tarde. Cuando veréis, próximamente tengo una partida de Blue Blue con el Real muy buena, que me salió muy bien. ¡Muere, puta! Vale, que esa me salió muy bien y la pienso subir como... No sé si subirla como consejos fugaces o subirla como Blue Blue para que veáis cómo es la Blue Blue. Y veréis que Real, pues eso, es muy fuerte por eso, porque es la Blue Blue. Ya es que es lógico, nadie se hace otra cosa ya con el Real, nadie se hace una de carry normal, porque es que un Real Blue Blue se come a una de carry. Es muy fuerte, sabéis que Real es sobre todo de skill shots. No hace nada más que tirar skill shots. La R con la Blue Blue hace mucho daño, la Q también hace mucho daño con la Blue Blue. Lo que no hace tanto daño es la W, pero bueno, no, ves. Real está muy bien, a mí me gusta mucho el Real. Ahora vamos con... Bueno, voy a dejar Jayce para el final y Urgot, porque son los AD Carries que ya no se utilizan. Jayce se empezó a utilizar al principio, yo creo que es un AD Carry muy fuerte. Bueno, lo dejamos para el final. Vamos con Queen. Queen es de esos AD Carries que la gente que sabe utilizarlos es que hace el horror con Queen, es que se hace la partida solo. Pero es eso, poca gente sabe utilizarlos y por eso se ven tan poco. Yo recomiendo que compréis a Queen y aprendáis a usarla, porque la gente, como no se usa tan poquito, el problema de solo Q es que los AD Carries que no se utilizan no se sabe contrarrestar. No sabemos contrarrestar esos AD Carries. Por ejemplo, a mí me he encontrado con muchas Queen que es que me han hecho el horror porque es que no sé contrarrestarlas. Por ejemplo, pues ya sabes que con Kaylin tienes que estar lejos, sabes que con Graves tienes que estar lejos, un poco más cerca, pero también lejos para que no te salte y te haga el ataque. Sabes que con el Real te tienes que mover mucho, pero con Queen sabemos que tiene el tiro del halcón, que tiene un ataque que se acerca, y después tiene la visión como la de Ashe, pero que no da dinero y en área.
Bueno, después tiene la R, que es una forma de arcón. La gente que sabe utilizarlos, madre mía, Queen es brutal. Todo el mundo dice que por favor, que nadie utilice a Queen porque no quieren que la nerfen porque tiene mucho daño. Pero a mí Queen personalmente pues no le veo. No la veo bien ahí. Yo no la veo aún en el panorama competitivo hasta que no la gente. Hasta que un pro no la use como hicieron con Jayce. Que lo utilizó un pro, que no me acuerdo quién fue, en una liga y a partir de ahí se utilizó en todos lados. No, nadie va a usar a Queen. Vamos a usar a la gente que sabe que es buena, pero que no. Tenemos a Sivir. Sivir, bueno, Sivir es una de carry que es el counter directo de Kaylin, porque con Sivir tienes mana infinito, con Kaylin. Mana infinito, ya sabes, porque te tiras el escudo antes de pisar una trampa y bueno, pues te esquivas a la trampa y te da mana. Con Sivir tienes mana infinito, pues ya sabéis, tenéis que aprovechar desde cuando juegues contra una Kaylin. No me gusta a mí Sivir, no me gusta Kaylin para ahí Sivir para nada. Veo que le falta mucho daño. Hicieron un rework y veo que le falta muchísimo daño a Sivir. Y un setup de habilidades mejor. Que sabéis que tenéis el boomerang que va y vuelve, el escudo, el ricochet, que es el boomerang que rebota, después de la R, que te da velocidad de ataque, que te da velocidad de movimiento y ya está. Le falta aquí una setup bastante fuerte. Y vamos con Vayne, por favor, Vayne, por favor, junto con Tristana, mis personajes favoritos para el carry. Vayne es uno de esos personajes que tú dale tres muertes en early y se hace la partida sola. Es que sola se hace la partida. Llegado a matar a Jax uno contra uno, matar a un Jax que se me quedó flipando porque es que no, ni me tocó. Simplemente salta, ulti, salta por un ladito, lo estampa, le va haciendo daño, lo va desgastando. Es brutal, Vayne es brutal. Sabéis que Vayne tiene la Q, que es un salto que potencia la siguiente habilidad. La W, que son los ataques estos de plata, que cada tercer ataque haces daño verdadero. La E, que es que lo estampa contra la pared. Y la R, que te da daño y cada vez que das la porteletita de la Q durante 12 segundos, creo que es, te vuelves invisible. Me encanta Vayne, lo siento, es uno de esos AD carries que el late es brutal. Junto con Tristana y Vayne son los AD carries que el late, que son ultra late. Que el late, si tú le dejas, aunque vayáis perdiendo, si tú dejas a una Vayne o a una Tristana que llega late, que empieza a farmear y llega late, despierte la partida. Literalmente, despierte la partida, porque es que Vayne y Tristana os matan a todos. Os lo recomiendo, por favor, recomiendo mucho Vayne, muchísimo. Puede ser que no sea amigable al principio para jugar con Vayne porque es muy difícil llegar a late en niveles bajos, es difícil, pero en ranked normalmente se llega a los 40 y 45 minutos de partida y ahí ya Vayne y Tristana hacen el horror. Y bueno, estos son los recomendados generales. Ahora vamos a hablar de Jayce y Urgot porque son AD carries que se han quedado un poco atrás. Bueno, Jayce se ha quedado bien como top, pero como AD carry se empezó Jayce, como tiene la R esta cambiante, se empezó a utilizar también como AD carry. ¿Qué pasa? Que la gente veía que no funcionaba como AD carry. Yo creo que Jayce puede funcionar muy bien como AD carry, pero no como AD carry de. No como AD carry jugado como AD carry. Jayce funcionará bien en la línea de AD carry jugándose como top. Jugándose como top, quiero decir que la forma de jugar sería como la de top. La de hacerle lo del disparito con la barrera para que vaya más rápido y cuando esté desgastado saltarle con la cambiar al martillo y saltarle. La gente no lo usa porque no lo ve bien. Yo creo que es porque la gente dice uy, AD carry, pues se ciega en no cambiar nunca al martillo. Y Jayce gana mucho daño cuando está en martillo y salta por la pasiva del cambio de martillo y porque la Q hace un daño considerable. Yo creo que Jayce. Yo tengo la sensación de que Jayce va a volver al competitivo en breve. No sé por qué. Tengo esa ligera sensación. En breve irá de carry. Os lo recomiendo que aprendáis a jugar en Jayce de top. Y si os veis muy bien con Jayce, os podéis dar de carry. Porque es que la de carry de bot lo destrozáis. Es que lo destrozáis con Jayce. Y ahora vamos a hablar de Urgot. Urgot fue un personaje muy fuerte. Que en top elo se seleccionaba. O como tú estés fit ahora en top elo. Pues eso era Urgot. Era un personaje guarrísimo, porque tenía muchísimo daño. Y si tú le llevabas un Urgot de una sola K en línea, era la peor línea que te podías encontrar. Porque Urgot es muy mana dependiente. Claro, es tan mana dependiente que, claro, ya un momento que muere, que se destroza. Por lo tanto, Urgot necesitaba mucho mana y solo la K se lo podía dar siempre. Se lo podía dar, se lo podía dar, se lo podía dar. Llega un momento que es que Urgot nunca se quedaba sin mana. Y claro, un Urgot, yo he visto llegar a jugar Urgot Frost en la final de la Season 1. Hubo un equipo que fue Moscow 5, no, sí, fue Moscow 5, cuando era tan bueno, que cogió Urgot
Y cogió Urgot, Lee Sin, y la gente se extrañó porque no iba, iban sin support. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Que no, iban a Alistar, iba a ir a Alistar en principio de support. Pero ¿qué pasó? Que no fue a Alistar de support. Le dieron el azul a Urgot al principio. Y Urgot con azul podía aguantar una línea de dos él solito. Y vimos que se aguantó la línea de dos él solito como un campeón. ¿Y qué hizo Alistar? Pues acompañó a Lee Sin y hacía unos ganks de 3 contra 1, 3 contra 2. Esos ganks brutales. Así se sacaron un 5-0-6-0, después Alistar se fue a su línea y ya está, se ha acabado la partida. El Urgot fue, no lo recomiendo ahora, ya no es buen personaje porque le nerfearon los cohetes teledirigidos, los nerfearon. Era muy buen personaje, pero ya se ha quedado atrás. Bueno, podéis ver, buscad Moscow 5 Urgot Alone, creo, en YouTube. O intentaré buscarlo y dejarlo en la descripción. Y nada, esto ha sido todo. Os dejaré abajo, como siempre, en la descripción la lista de todos los AD Carry. Seguidme en Twitter, que ahora estoy jugando con un suscriptor y me gustaría jugar con... Joder, me gustaría jugar con más, no solo jugar con uno. Hola, teléfono. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con la sección diaria. Hoy vamos con consejos fugaces 2. Os quiero hablar de una cosita importante. La importancia de tener muchos campeones en la cuenta. Veréis, mucha gente, conozco mucha gente que tiene, solo se compra los personajes que le gustan y tal. Y yo lo veo una cosa errónea. Que tú tienes que comprarte no los que te gustan. Vale. Tienes que comprarte un número importante de campeones. Y más si vas a jugar clasificatorias. Yo personalmente, cuando me di cuenta de esto, empecé a comprar todos los personajes desde los que valían menos a los que valían más. Por lo tanto, tengo todos los de 450, todos los de 1350, todos los de 3150. Y ya estoy con los de 4800 y cuando acabe, pues ya empezaré a comprar los de 6300. Es muy importante tener muchos campeones. Siempre tienes, cuando juegues contra un personaje, por ejemplo, con Warwick, que ahora estamos jugando, Miguel Agüero es mi hermano, por cierto. Hola, hermano. Ahora que estamos jugando con Warwick, pues tenéis que tener claro, tenéis que tener seguro de qué sabe hacer ese personaje. Es muy importante saber que tiene una Q que quita daño, tiene la R que te coge y no te suelta. ¿Sabéis? Es muy importante pues ir sabiendo estas cositas. Por lo tanto, os recomiendo que tengáis muchos personajes en la cuenta, que tengáis todos los posibles. Después ya os preocuparéis de comprar la runa. Primero tenéis, cuando lleguéis a nivel 30, primero comprar las runas para dos o tres páginas. Después ya comprar todos los personajes, todos los que podáis. Si podéis, todos, todos. Y al menos jugad una partida con cada uno, menos con Heimerdinger. Ya me entendéis. A jugar al menos una partida con cada uno, así sabréis qué es lo que hace cada personaje. Sabremos, por ejemplo, que Yuchi tiene este saltito, tiene la R, tal y pascual, ¿vale? Pues eso, os recomiendo que juguéis con todos los personajes, que hay muchos personajes. Y ya está, eso es todo, ese es el consejo de hoy. Mira, mira, ves qué muerte más bonita. ¡Muere Warwick! ¡Que mueras, he dicho! ¿Ves? Me ha muerto. Bueno, ese es el consejo de hoy, que compréis muchos personajes, que sepáis cómo se os utilizan todos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Consejo fugaz número 2. Y hasta la próxima.